Vamos a ver cómo se realizan clonaciones de objetos u arrays en JavaScript. Cuando hablamos de clonaciones podemos hablar de lo que se denominan en inglés shallow clone o deep clone. Shallow clone hablaríamos de clonaciones en superficie, superficiales, y deep clone con más profundidad. Aquí hemos creado un array y un objeto. Y bueno, para realizar una copia superficial del array recurrimos al Express Operator, con lo cual obtenemos una copia exacta del array, una clonación superficial. Y en el objeto lo mismo. Para el caso de los arrays podemos recurrir al método Slice, Map o Filter, con lo cual obtenemos nuevos arrays, son copias. En el caso de Map y filter pues podemos realizar operaciones intermedias para modificar el array original y obtener la nueva copia y en el caso de las clonaciones en profundidad podemos recurrir a JSON parse o JSON stringify en este caso si los tipos de datos son fechas no sería válido tendríamos problemas para crear crear esta clonación profunda y también podemos recurrir al Structured clone un método propio de JavaScript, con lo cual obtenemos un clon de un objeto en este caso. Podemos recurrir a librerías como Lodas y otras para realizar clonaciones en profundidad, Deep Clones. Cuando hablamos de copias, clonaciones, tenemos que tener claro un concepto. Cuando hablamos de, de valores primitivos, aquí vemos la variable primitive A, se le asigna un valor 1, y la variable primitive B que se le asigna el valor primitive A. En, lo, en los tipos primitivos la asignación de valor se hace por valor. La asignación de un valor a la variable se, se hace por valor. ¿Qué quiere decir esto? Vemos que tanto a como ve, tienen el mismo valor después de realizar esta asignación. Estamos asignando, repetimos el, el, el valor a la variable por valor. Si modificamos el valor de primitive A, en este caso vemos que el valor de primitive B no se ve afectado. Sigue manteniendo el valor que se le asignó originalmente por valor, by value. Ahora, si hablamos de objetos o array, esto cambia. Cuando se asigna un valor no es por valor, es por referencia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el array A con el valor del array, con los elementos 10, 20, 30 y a array B se le asigna el valor de array A. El array A tiene un valor que es exactamente el mismo que al array B. Pero si nosotros realizamos una modificación, por ejemplo, del segundo elemento de la raya A, lo que vemos es que el array B se ve afectado. Hemos modificado un elemento del array A y ese valor ha cambiado también en el array B. Tanto la raya A como la array B se le ha asignado el mismo array, la, la referencia al mismo array en el stack está array A y array B y en el heap está el array que se le ha asignado array A con sus valores, que es el mismo array que se le ha asignado al B, pero por referencia, apuntan al mismo array en la heap, en la memoria. Y es por eso que si modificamos un valor del array A un elemento, pues B, array B, apunta al mismo array y se va a ver afectado. Bueno, ¿cómo evitaríamos esto? Bueno, pues si en vez de asignarle directamente a la raya b y la raya haciendo uso del spread operator vemos que en este caso estamos creando una copia de la raya y es lo que se le está asignando a la raya b aquí vemos ahora en el log que no está viéndose afectado el, barra, el valor del array B en su segundo elemento sigue conservando el elemento previo esto lo hemos conseguido porque hemos realizado una copia superficial una, una clonación superficial de la raya si ahora nos vamos al caso de un objeto aquí creamos CARS 2024 le damos una localización y un par de marcas y bueno para evitar este problema que acabamos de ver con los arrays pues para realizar, para crear Cars 2025, creamos una clonación de Cars 2024. Pero bueno, esto sería una solo copy, una copia superficial. Si nosotros tras crear Cars 2025, modificamos su primer elemento, porque es un nuevo año y en vez de Toyota queremos vender Seat, comprobamos CARS 2024 vemos que se ha visto afectado este cambio antes CARS 2024 tenía el valor del primer elemento en las marcas Toyota y ahora adquiere el mismo valor que se le ha asignado en CARS 2025 ¿qué está sucediendo aquí? bueno lo que sucede aquí es que creamos dos objetos con, la, con el spread operator creamos copia de, del primer objeto, entonces cada uno de estos dos objetos apuntan a referencias distintas, pero internamente Brands es un array que están apuntando al mismo array en la memoria. Esto es un array que reproduce el problema que mencionábamos previamente. Entonces, para solucionar esto, habría que obtener una salud copy del array. ¿Y cómo conseguimos esto? En vez de crear CARS 2025 con el spread operator aquí, lo que vamos a hacer es crear una salud copy al nivel del objeto, pero internamente... Realizamos la misma operación, una copia superficial de la RAE. Y en este caso, aunque modifiquemos el valor de CARS25 de uno de sus elementos, vemos que ahora CARS2024 va a conservar su valor previo. Y entonces, de esta forma, con esta copia en profundidad, tratamos, evitamos este problema. Podemos recurrir al Sprite Operator para realizar esta copia en profundidad de esta forma o podríamos recurrir a Structured Clone. En este caso, como no manejamos fechas, el JSON Parse, JSON Stringify, pero a la hora de la performance, de la velocidad de realizar estas clonaciones, es mucho más rápido este sistema.